Oye, siempre me preguntan cuánto realmente va a pagar tu crédito Infonavit. Ya ves que todo el mundo dice que a 30 años. Bueno, te voy a explicar la verdad. La verdad es que el crédito Infonavit está calculado a 12 años, 11 años, depende mucho el lugar donde tú trabajas. Recuerda que el pago es entre tu salario, o sea, un porcentaje de tu salario, el patrón y la empresa. ¿Cuánto realmente vas a pagar tu crédito Infonavit y en cuánto tiempo? Bueno, aquí te voy a explicar en cuánto tiempo. Realmente Infonavit, tu descuento que te mencionan ahí está calculado a 10, 12 años. Recuerda que el pago es entre el patrón, el porcentaje de tu salario y una parte pequeña que aporta el gobierno. Esto normalmente se calcula a 10, 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Que dice el Infonavit, el tiempo máximo para cobrarte son 30 años. O sea que si tú después de 5 años estás pagando, pides una prórroga o una reestructuración, o sea que tu descuento se baje a la mitad porque tuviste mayores gastos ahora o vives con menos, tienes menos ingresos, entonces se multiplica, se va por 2 los años. Si te tienes a 12 calculado, pues te faltaría 18, te pondrían 10 años más y se descuenta tu descuento mensual. Ese es si pides tu trabajo, si no sé, pasas un lapso de tiempo sin que estés cotizando, todo eso lo tienes pensado y lo máximo de tiempo es 30 años. Aquí la regla es que dice que si después de los 30 tú no pagas, entonces ya no te pueden cobrar y la casa es tuya. ¿Nos estamos viendo, hermano?